¿Viste que dice no hay misa, pero hay mesa? Es decir, no podemos celebrar la misa por la cuestión de la pandemia en este momento. La misa con fieles no podemos celebrar, ¿no es cierto? Pero la misa tiene como consecuencia la caridad. Es decir, si yo participo de la misa, si vivo de la Eucaristía, tiene que llevarme necesariamente a vivir la caridad. Compartir con el otro, lo que sería la mesa de la casa, ¿no? Voy a correr un poquito. Para compartir la mesa del otro. Por eso decimos, en estos momentos no podemos participar de la misa, porque no hay misa con fieles, pero sí podemos compartir la mesa del que necesita, ¿no? Porque la Eucaristía nos compromete a nosotros a vivir la caridad. No sería realmente válido si nosotros venimos a la misa, recibimos la comunión, comulgamos, pero no compartimos con el hermano. Es decir, compartimos la mesa de Jesús, pero no la mesa con el otro. Por lo tanto, venir a la misa es venir a la mesa de Jesús, donde Jesús se da como pan, como vida, ¿no? Y creo que eso me debe comprometer a la mesa. Por eso nosotros decimos, eso lo ha puesto el padre Pepe de Buenos Aires, el padre Pepe de Paola, que es el encargado general del Hogar de Cristo a nivel nacional, y que, bueno, lo ha puesto como lema, es decir, no podemos celebrar la misa, pero sí podemos compartir la mesa con mucha gente que lo necesita. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer acá humildemente con los medios que tenemos, con la colaboración de muchísima gente, es lo que tratamos de hacer en la Capilla de Itatí, compartir la mesa, aunque sea un plato de alimento, con el más necesitado, con la familia que más lo necesita. Ahora, con la cuestión de la pandemia, todos estamos iguales, ¿no? Ya no hay más diferencia entre uno y otro. Todos estamos necesitados porque los sueldos no entran, no entra dinero, no entra nada, entonces está todo resentido. Así que tratamos de hacer eso con sencillez, sin querer sustituir lo que hace el Estado, que el Estado tiene que encargarse de velar por la necesidad de la gente. Nosotros desde la caridad tratamos de compartir lo que tenemos con la ayuda de la gente. Bueno, Joana me va a comentar un poquito también cómo se está trabajando en las otras áreas, porque sabemos que además de esto que han implementado ahora, hay otras cosas que realizan desde hace ya varios tiempo la capilla. Bueno, sí, hace un año y medio que abrimos el centro barrial. Acá los chicos, ahora se dificulta un montón con el tema de la cuarentena trabajar, pero bueno, siempre trabajamos como a la distancia. Los mandamos mensajes con los chicos, por ahí los pasamos y los vemos cómo están, si necesitan algo. Eso desde un punto. Después, desde otro lado, el funcionamiento de la capilla es siempre articulando con instituciones, no estamos solos porque es imposible. Por ejemplo, trabajamos con el Patronato Liberado, con el Centro Penal Juvenil, con las Defensorías, porque la mayoría de los chicos tiene causas penales por la misma situación de consumo que los lleva a tener causas penales, ¿no? Nada, hacemos grupos de familia, grupos con los chicos, talleres. Nada, y esto de por ahí lo que explicaba Mingo, lo de la misa es mesa, ¿no? Y lo del dar, ¿no? Tiene que ver con el amor, ¿no? La caridad. Y a los chicos a veces es una forma también de reparar algo de su propia historia, ¿no? Digo, los chicos se han mandado muchas macanas, ¿no? Y a ellos también les hace bien, digo, esta forma de reparar un poco algo en su historia de lo que han hecho mal, ¿no? O de lo que han podido hacer. Nada, y esto de dar un plato de comida a quien lo necesite y quizá a quien no, tiene que ver con un acto como de amor, ¿no?